Repollos, chiltomas natali, tomates, calabacín, entre otros productos que son a base de semillas certificadas, se venden con éxito además de los supermercados La Colonia en Walmart. 20 mil libras por tomate y de chile andás, estamos hablando en la semana, y de chile maya andás 2.500 mayas y por unidad ahora se está incursando una nueva pues por chile super. De pepino andás 8.000, 6.000 en la semana, calabacín andás 6.000 libras y berenjenas andás 1.500, depende cómo se mueva en el supermercado. La clave para responder a la demanda son las buenas prácticas agrícolas, semillas certificadas con altos rendimientos, la calidad e inocuidad de los alimentos que inicia desde la germinación de la semilla y protección de las plántulas. Menos plaga también, entonces, y menos contaminante hacia la planta, producto aceptable pues, hacia el mercado. La alta demanda del mercado formal aumentó la membresía de los socios de la cooperativa, que pasó de 17 con los que comenzó hace 11 años a 47, quienes poco a poco producen de forma protegida, como lo hace la cooperativa de servicios múltiples La Trinidad. En Walmart tenemos la oportunidad de vender nuestro producto pesado y se tiene calidad, pues la calidad se paga en el mercado, pues va bajo un mismo estándar, entonces eso ahí es donde se ve un poco beneficiado el productor entrar al mercado formal. Es así como se abre en campo en el mercado formal. Las expectativas son exportar, pero están conscientes que requieren de las condiciones. Ahorita estamos trabajando con cultivos protegidos en tela, pero necesitaríamos trabajar ya con casas mayas para poder pensar que vamos a trabajar para un mercado de exportación formal como Estados Unidos y Europa. Ya se requiere una inversión muy grande. Esta última cooperativa la conforman 130 socios que solo en tomates producen 300 manzanas, cuyo rendimiento es de 3.000 cajillas por la misma. Celia Méndez Romero, TV Noticias.